Con la finalidad de mitigar riesgos por lluvias en Acapulco, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, emprendió acciones preventivas en zonas consideradas como de alto riesgo en el puerto. Para que las personas que habitan en estas zonas puedan preferentemente pues tener ya datos de qué es lo que deben de hacer en caso de que se acerque este tipo de fenómenos. También reflexionar, hacer que se reflexione sobre la importancia de establecer planes de protección civil. Lo han tomado de manera muy apropiada. Se acercaron muchas personas por volantes para también saludar a las autoridades que estaban haciendo el recorrido con nosotros. Y sobre todo también indicarte que creemos de que la gente pues agradece mucho con el perifoneo que estuvimos también haciendo. Encabezados por el titular de la dependencia, Roberto Arroyo Matus, personal operativo y administrativo realizó un recorrido por las colonias 20 de Noviembre, Nueva Era y Jardín Mangos, donde realizaron acciones de perifoneo, colocación de lonas, rotulado de bardas y atención directa a la ciudadanía, así como la entrega de dípticos y trípticos con recomendaciones para prevenir incidentes en esta temporada de lluvias. También vamos a llevar a cabo esta actividad en algunas comunidades y municipios de la zona costera de Guerrero, pero también en la zona de la montaña. Es un programa preventivo, que repito, que tiene como idea principal que la gente reflexione. La próxima semana se visitarán diferentes barrancas y asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo en los municipios de Chilpancingo y Taxco de Alarcón. Con información de Valeria Juárez, RTG Noticias.